Mis hermosas, bienvenidas a mi canal El Diario de un Aroma. Deseo que estén teniendo un feliz y bendecido martesito, que le estén pasando rico, de lo mejor. Feliz inicio de semana para todos ustedes. Mis chulas, el día de hoy traemos videito de perfumes terminados y que quisiera volver a comprar. Son perfumes, chicas, que hace poco que me puse a limpiar los perfumes, me di cuenta que ya estaban a punto de acabarse. Dije, voy a hacer un videito de estas tres fragancias. Y bueno, la primera es una chulada, chicas, se llama Heavenly de Victoria's Secret. Miren qué bonita, tiene una botella súper veraniega, ya que es la versión summer de verano, en ese rosa con ese tono naranja muy bonito y las placas doradas, por aquí una decoración. Es un perfume muy lindo, chicas, que quisiera volver a encontrar, pero fue una edición especial que se lanzó en el año 2011. Y bueno, pues dentro de sus notas encontramos que tiene peonía, coco y maderas. Es toda la información que podemos encontrar de este perfumito. Un perfume que abre cítrico. Siento que estoy exprimiendo una mandarina cuando spray este perfume. Conforme evoluciona, sale la peonía que le viene a dar un toque floral, pero un toque floral fresco, limpio, acompañado de la nota de coco que la siento, chicas, pero no tal cual como la mayoría de los perfumes que llevan nota de coco, que se siente así como tipo bronceador o muy cremoso, no. Le da un toquecito muy ligero junto con poquitas maderas. Es un perfume muy limpio, floral, cítrico, delicado, que me encanta, chicas, y que yo creo que se nota porque poco a poco me lo he ido acabando. De hecho, de repente cuando salgo por las mañanas en esta temporada de verano, rapidito abro mi lugarcito de perfumes, mi mueble, y este era el que me ponía y me ponía y me ponía y sin querer se acabó. Queda un chorritititito por ahí. Es muy bonito, muy equilibrado, es para el día a día, es para irte a la playita. Definitivamente si lo encontrara de nuevo lo compraría, ya que también me salió bastante económico. Recuerdo que me costó como 400 pesos, como 20 dólares, así es que súper bueno. Y bueno, pues continuamos con otro, que este casi se acaba, le queda muy poquito, pero es un perfume que ya tiene también muchos años conmigo y que este sí lo volvería a comprar, aunque no sé si esté reformulado. Es por eso que este chorrito que ustedes ven por aquí no me lo quiero acabar. Y bueno, les hablo de la fragancia de Ellen Tracy. Este es un perfume, chicas, bien bonito, bien jabonosito, delicado. Tiene ámbar, tiene un poquito de maderas, durazno, jacinto, tiene notas verdes, tiene fresia, clavel. Es un perfume clásico que tiene muchísimas notas en su composición, pero yo lo siento básicamente fresco, floralito, atalcadito. Lo siento muy limpio, es muy equilibrado, es un tanto polvosito, delicado, es para el día a día. Este es un perfume que me dura 6 horas con esa aura muy delicada de limpieza, de que se siente bastante diurno, una estela muy suavecita. Pero me encanta, chicas, el olor que queda en tu piel porque sientes como si te acabaras de duchar con un jabón bastante costoso y te queda en la piel como esa nota de algodoncito con jaboncito. Es muy placentero y la verdad es que es un perfume bastante bueno para su costo, alrededor de 400 pesos, aproximadamente 20 dólares. 100 mililitros, y bueno, pues lo he visto en varias páginas, pero no me he atrevido a comprarlo, porque como es un perfume que ya tiene mucho tiempo, digo, si está reformulado va a llegar solamente a decepcionarme, así es que el poquito que queda aquí lo voy a seguir guardando para seguir percibiéndolo de vez en cuando. Y bueno, pues el último es un perfume sumamente delicioso, que este me lo acabé porque me encantó, chicas, está muy lindo, y les hablo de Esplendor de Elizabeth Arden, un perfume que se lanzó en los años 90, muy bonito, ya se ve todo transparente, pero era como con el agüita azulita, me daba, les voy a poner una fotito por aquí para que lo recuerden, porque está todo transparente, miren, tiene hasta líquido un poquitito amarillo y así no era líquido. Es un perfume que dentro de sus notas tiene jacinto, tiene geranio, tiene fresia, peonía,
manzana, bergamota, tiene la nota de piña, tiene lirio de los valles, almizcle, sándalo, cedro, muchas notas de diferentes maderas, tiene palo de rosa de Brasil, ámbar, son muchísimas notas ya que lo componen porque es un perfume noventero, chicas, pero básicamente cuando lo atomizamos, una gotita le queda por ahí, vamos a ver si sale. Para recordar, ya salió un poquito. Es una fragancia completamente floral, muy floral, fresca, cítrica en un inicio. Se siente mucho flores blancas en este perfume. Son flores blancas con algunas notitas de flores verdositas a su alrededor y un tanto cítricas. Conforme el perfume va evolucionando, se vuelve más floral blanco, pero le siento esa notita como de bergamota, de limoncito por ahí bañando esas flores y las maderas. Es una fragancia bien fácil de llevar, todo un clásico, bonito, diurno, de esos perfumes que te sacan del apuro en la temporada de calor. Que te vas al trabajo, sobre todo si trabajas en lugares muy chiquitos, en bancos, en lugares cerrados donde no tienes aire acondicionado. Esa es de las fragancias que está rica, chicas, es placentera, hueles bien, pero no estás con el olor así tan fuerte que te vaya a marear, ¿no? Es una fragancia calmadita, es para el calorcito, es limpia, se siente hasta un tanto jabonosita como la de Ellen Tracy y bueno, totalmente diurna. Tiene una duración de alrededor de 5 horitas y la verdad es que esta sí la volvería a comprar. De hecho, cuando percibí yo el lanzamiento de Gabriel que tanto esperamos hace aquel tiempo, hace como 3 años, se me hizo muy parecida esta fragancia. No sé qué tipo de flores contienen que tienen mucha similitud y me recordó muchísimo a Gabriel de Chanel. Conforme ya los fui utilizando los dos, me di cuenta de que no podía ser un dupe esplendor de Gabriel, pero sí son perfumes que se llegan a parecer por esas flores delicadas, elegantes. Este es un perfume de grandes recuerdos, muy bonito, que yo creo que sí lo volvería a comprar. Ronda alrededor de los 350 pesos, 100 mililitros, está muy muy bien si eres de olores delicados, si te fastidian los olores dulces de moda, si te fastidian los perfumes fuertes, avasalladores, bueno pues estos creo que son perfumes los tres que te pueden llegar a encantar, este es una belleza, ojalá lo volviera a encontrar para comprarlo, pero ya cuando compras ediciones limitadas te haces a la idea de que como puede ser que lo vuelvas a encontrar, puede ser que nada más sea el perfume que disfrutes y ya nunca lo vuelvas a ver. Y bueno, mis hermosas, pues para todas las que se quedaron conmigo al final del video, besitos, bendiciones, lo mejor de lo mejor. Adiós.